Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a este su recetario. El día de hoy les traigo una receta con filete de pescado. Si ya no hayan cómo hacerlo, esta es una opción excelente. Vamos a hacer un filete de pescado a la parmesana que estoy segura que les va a encantar. Ingredientes sencillos y fáciles de conseguir. Para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Y para esta receta vamos a utilizar 4 filetes de pescado. Yo aquí tengo pescado tilapia, pueden utilizar la variedad que ustedes prefieran. Queso parmesano al gusto, sal con ajo, orégano, un poco de romero, un poco de albahaca. Si las tienen frescas, estas especias de preferencia pónganlas frescas. Si no, aquí las ya vienen secas, las que ven en el supermercado, nos salvan la vida. Y también un poco de pimienta, le va a dar muy buen sabor. Vamos a utilizar el jugo de 2 a 3 limones, dependiendo qué tan grandes estén, y un poco de aceite de oliva. Vamos a utilizar un refractario. Yo aquí tengo este refractario, únicamente voy a mostrar cómo preparar 2 piezas y así vamos a preparar el resto. Vamos a poner un poco de aceite, ¿sí? Y lo vamos a con ayuda de una brocha vamos a distribuirlo para evitar que nuestro pescado se pegue. Vamos a poner nuestro filete, ¿sí? Ok, voy a poner un poco más de aceite de oliva. Solo un poquito. Y voy a efectuar la misma operación, voy a barnizarlo. Estos pinceles los encuentran en las papelerías y de verdad que son muy útiles. Hay también de cocina, sí, pero a veces no los encuentra uno en cualquier lado. Y un pincel de estos es bastante, bastante útil, pero únicamente utilícenlo para la cocina. Ahora lo que voy a hacer es barnizar nuestro filete, pero ahora con limón, sí, con el limón. Ahora voy a poner nuestras especias y al último voy a poner nuestro queso. Voy a poner un poco de pimienta. Voy a poner un poco de albahaca. Voy a poner mi romero. El romero es muy fuerte, así que traten de que sea solo un poco. O el orégano. Sal con ajo. Este es al gusto. Y ahora sí, voy a poner mi queso parmesano. Hay que procurar de que esté bien, bien molidito. Sí, miren, aquí hay unos grumitos que generalmente se hacen. No hay ningún problema. Y los podemos desbaratar en el momento. El queso parmesano, no sean codos con el queso parmesano. Es muy rico y le va a dar un sabor delicioso. Pero más bien es al gusto. Sí, a mí me encanta el queso parmesano. Pero ustedes pueden ponerle un poco más, un poco menos de lo que yo estoy mostrando aquí. Este queso ya lo compro molido. Espero que sea queso. Sí, porque con la mala fama que ya tienen los quesos que venden en el supermercado aquí en México, pues espero que de verdad me estén vendiendo queso parmesano. Y lo pueden comprar también en barra, sí, en pedazo, y ustedes rallarlo, o también ya viene rallado inclusive. Lo venden en varias presentaciones. Ok, esto lo vamos a meter a hornear durante unos 20 minutos, 15 minutos aproximadamente, a 180 grados centígrados, ¿sí? Entonces el pescado queda rapidísimo, entonces rapidísimo lo vamos a tener listo y les muestro el resultado. Lo que pueden hacer es taparlo
10 minutos con aluminio y otros 10 o 5 minutos ustedes van a ir mirando cómo va quedando. En realidad queda muy rápido, les digo. Y los otros 5 minutos, de 5 a 10 minutos, hay que dejarlo destapado para que el queso se dore, ¿sí? Entonces, les muestro el resultado. Y este es el resultado de nuestro filete de pescado a la parmesana. Queda delicioso. Yo aquí la voy a acompañar con una sopa de espagueti. Pueden acompañarlo también con unas papitas cambray, a las finas hierbas, al ajillo. Puede ser también un espagueti verde, lo que ustedes quieran, un puré de papa, unas verduras al vapor. Ya eso se los dejo a su imaginación. Esto está súper fácil de hacer, ideal para las mujeres que trabajamos y para los hombres también que trabajan y que no tienen mucho tiempo para cocinar. Y sin comprometer sabores, queda delicioso. Se lo recomiendo 100%. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme en la parte inferior de este video. Regálenme un like, eso me serviría mucho para seguir publicando recetas nuevas. Síganme por Facebook, no olviden suscribirse, denle click a la campanita para que reciban las notificaciones de todas mis recetas cada semana. Muchas gracias, hasta la próxima, que lo disfruten.